Van a decir, ¿qué le pasó a su cabello rubio y todo? Pues ya, soy otra persona. Casi 4,000 pesos de todo esto y les voy a decir cuánto fue lo que realmente me gasté y los tips para que compren en las rebajas y algunos trucos que utilizamos los youtubers para vestirnos. Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes, espero que se encuentren muy muy bien. Yo vengo con toda la piel color canela, morena, costeña y todo, porque me fui a Acapulco y pues ya esa es otra historia que les voy a contar después en un video. Pero el video de hoy va a tratar sobre el secreto de las rebajas. Lo que tal vez nunca nadie te había dicho o no te habías dado cuenta, te lo voy a decir yo, para que puedas comprar más ropa con menos dinero. Yes, girl. Yo sinceramente puedo decirles que soy comprador compulsivo, no solo de ropa, sino de objetos, accesorios, todo lo que sea. O sea, yo lo veo y digo, yo lo quiero. Así que aún y cuando no necesite las cosas o la ropa, yo soy de los primeros que quiere comprarlo, aunque no le sirva. O sea, si yo que tiene 70% de descuento, digo, esto es mío, esto es para mí, Dios me lo puso en el camino, me lo llevo. Supongo muchos de ustedes hacen lo mismo y ya después cuando llegas a casa y ves los tickets, dices, ¿en qué momento compré esto y para qué me va a servir? Estos tips te van a funcionar para las tiendas de ropa que son como súper comerciales, al menos aquí en México y supongo también en el país en el que me estés viendo. Y ya sé, pues aquí hablamos de Zara, de Bershka, Pull, C&A, Forever, Cuidado con el Perro, cualquier otra tienda que puedas encontrar en alguna plaza. Y pues ya comenzamos. Es súper importante que antes de que lleguen las rebajas vayas a ver los precios, que cotices, que veas las prendas que te gustan, que veas cómo te quedan, etcétera, para que no llegues a las rebajas y llegas y digas, ¡ay! ¿Ahora qué me voy a poner? ¿Qué me compro? Porque ya están en rebajas, tengo que comprar. No, o sea, tienes que verlo con anterioridad a que lleguen este tipo de descuentos para que sepas qué te gusta, qué no te gusta, qué de la temporada sí va, qué de plano dices, esto no me queda, y pues ya llegues sabiendo los precios para que tengas un comparativo entre si te conviene y no te conviene, porque a veces llegan a hacernos como según sus descuentos y realmente no son descuentos, son etiqueta sobre etiqueta, pero ahí a veces ni siquiera tienen el descuento, solo es ficticio. Ofertone, amigas, con el ofertone. Las tiendas cuando lanzan sus descuentos, por lo general sus primeros descuentos van desde el 15% hasta el 20 o 25%. Esto es en el primer mes de rebajas. Cuando pasa el segundo mes aproximadamente o la tercera semana, lanzan la segunda etiqueta o las segundas rebajas, como también se le conoce, y vuelven a bajar los precios y aquí sí pueden alcanzar hasta un 50% de descuento y es donde tienen que aprovechar. Hay veces que las tiendas logran tener descuentos de hasta el 70% de descuento y esto por lo general yo he comprado en Liverpool y en otras tiendas hasta el 60%. Ahí tienes que poner tu ojo porque esas son las buenas rebajas. Un tip que yo les puedo sugerir que a mí me ha servido un chorro es que a veces hay ropa acumulada que pareciera que está fea o que a la gente no le gusta. Y a veces porque la ropa es delicada, son diseños un poquito más extravagantes y así. Yo lo que hago por lo general cuando veo ese tipo de rebajas es agarrar la ropa y probármela, porque muchas veces lo que se ve en el reparador no es lo que se ve en persona. Entonces yo les puedo decir que esas piezas que son más originales, un poco más extravagantes, les pueden dar como un toque más único y más de ustedes. Hice una recopilación de varios videos pequeños para que se dieran cuenta de cómo yo he estado comprando en diferentes tiendas en diferentes tiempos. Tengo mi cabello rubio y todo. Esta es sudadera de mujer, bueno, en el departamento de mujeres, pero creo que está increíble, es de peluche, de esta textura que es súper suavecita. La amo. Lo mejor es que cuesta 100 pesos. Cuesta como 140 y así, pero no me convence tanto como para que me la lleves. Me encontré este gorro en el departamento igual de mujer en 99 pesos. Súper, sí me la voy a llevar. Me encanta cómo se ve. ¿Desde cuándo tengo ganas de unas alpargatas? Y esas tienen rebaja tras la rebaja y aparte están súper lindas. Vamos a ver qué tan cómodas se ven y qué tal se ven puestas ya con un outfit. Miren, amigas, esta es la ganga de 700 pesos a no sé si estaban 400 o 500 y ahora ya en 300. Esta está regaladísima. De 79 pesos tiene un descuento adicional del 70. Y aparte se me hace una playera súper padre.
Me va a salir en menos de 30 pesos. 64 pesos por dos playeras. ¿Mande? Regalado. ¿Verdad que sí? Ya se ame. Estoy atrás de mí. ¡Ah! ¡Ya se están viendo! ¡Oh, mm! Miren, salen 49. Y pues obviamente nos las vamos a llevar para andar combinaditos. Pues está en 29 pesos de 100. Está súper baratísima y está padre. Pero esta ya mediana y me queda muy grande. Esta me gustó mucho y está en 29 pesos también. Está increíble la... Uno de los secretos más importantes de los youtubers es el siguiente: siempre suelen ver que traemos diferentes ropa, diferentes prendas, que cómo le hacen. Y lo que pasa es que muchas veces puedo decir que la primera prenda que se compra no es la que se van a quedar. Lo que hacen es cambiarla dentro de los 30 días que tienes para hacer un cambio, y entonces ya utilizas una segunda prenda que es la que sí vas a utilizar en tu vida diaria. Ya sé que me van a criticar terrible por lo de las devoluciones, lo sé, pero sí lo he hecho. Lo hice con la prenda de la falda que utilicé para caminar en Madero, porque no la iba a utilizar en mi vida diaria. Entonces dije, mejor agarro algo que sí voy a utilizar y la cambié por un pantalón, pero pues no hice devolución total ni nada. O sea, utilicé la falda, pero como solamente fue como de 2 horas y ya dije, ay, pues está nueva, que se la lleve alguien más. Un tip muy importante que he visto que han aplicado varias personas y conocidos, yo no, es que 15 días antes de que inicien las rebajas compran una prenda, ejemplo, que comprara esta, ¿no? Y me costó 500 pesos. Y entonces inician las rebajas y hago la devolución y me traigo otra o hago el cambio y así me traigo dos prendas en vez de una. Un tip que es súper importante es comprar en línea, pero ya tuviste que haber comprado en diferentes tiendas para que tengas la seguridad de tu talla, de que va a ser la calidad que esperas. Y una de mis tiendas que yo sí he comprado muchísimo es Forever 21. No compré esta prenda, ahorita se las enseño. Esta es la prenda que compré en Forever, en el departamento de damas. Aproximadamente casi costaba 400 pesos y logré tomarla en una oportunidad en 102. Pongan ustedes 100 pesos, o sea que fue una rebaja increíble. Creo que tiene un estilo súper padre y que casi ningún hombre la va a traer. A mí me parece un diseño súper atrevido, pero se me hace original. Y además me gusta muchísimo el estilo. En Liverpool tienden a sacar ofertas muy buenas y ahí es donde aproveché para comprar unos choninos de la marca Calvin. Y pues la neta es que me encantaron porque en precio normal estaban en 600 y logré conseguirlos en 370. La neta es que los amé y de hecho hasta subí una foto en Acapulco de ellos. Cuidado con el Perro es una tienda que de por sí ya sus precios son baratos, pero esto que yo conseguí para mí fue la gloria. Normal de estar 79 menos el 70% de descuento. O sea, casi nada, casi casi me dicen ya, te las regalo, órale, llévatelas a tu casa. En total por estas dos prendas pagué 64 pesos, ¡64 pesos! En la marca de Pool compré este gorro que a mí me encantó, me costó 100 pesos de 200. Y este tank top también me costó 99, pero de 150. De Zara logré comprar unas alpargatas que traía un chorro de ganas y me salieron en 299 de casi 800. Entonces esta camisa también la compré en Zara, pero esta no tiene un gran descuento. Sin embargo, me gustó y además casi ya no había pues modelos. Y esta pues nada más el descuento fue de 100 pesos, de 500 a 400. Pero yo sinceramente la amé y se ve súper bonita pues. En Lefties pude comprar una sudadera de peluche que estaba increíble. Casi costaba o más de 400 pesos, algo así. Y la agarré en 99, o sea casi 100. Yo neta que quedé enamorado. Un tip súper importante también es probarse la ropa de mujer, porque luego te puede quedar increíble y nadie se va a dar cuenta. En C&A por último compré esta gorra que me salió en 49 de casi 200, a 29 pesos de 100, y una tank negra que estaba casi en 100 y me costó 49, o sea que también fueron unos super precios. Si mis cálculos no fallan, me pudo haber gastado más de 3.600 pesos, casi 4.000, ya si redondeamos a lo grande. Prácticamente me gasté menos del 50%, que fueron 1.658 aproximadamente. Yo creo que sí conviene muchísimo ir a las rebajas, comparar precios, visitar diferentes tiendas. Quítense esas ideas de que tal tienda es para nacas. O sea, neta, la ropa es ropa y lo que te gusta, pues póntelo y ya no le des gusto a nadie más que a ti mismo. Babies, con eso terminamos este video, espero que les haya gustado, que les sirvan los tips que les estoy dando, neta que son de mi más sincero corazón y pues ojalá y les sirvan. No se les olvide seguirme en mis redes sociales, @DamianDGC, donde estoy publicando todo lo que pasa en mi vida diaria, consejos, respuestas, todo lo que quieran saber allá voy a estar. Y pues nos vemos muy pronto por Zacatecas y próximamente tal vez en el Pride de San Miguel de Allende. Pero vayan a mis redes sociales para que confirmen todo lo que les estoy diciendo y pues ya les mando un fuerte abrazo, un beso.
eso, suscríbanse al canal, píquenle la campanita, comenten aquí abajito cuál fue su prenda favorita, cómo les va con las rebajas. Si tienen más tips, por favor, coméntenlos. Y pues ya, nos vemos en la siguiente. Les mando un fuerte abrazo, un beso, cuídense mucho y adiós. ¡Muah!